Un gran día para todos, guerreros valientes de Dios. Hoy estamos en nuestra hermosa capital de Bogotá, en Monserrate, un sitio emblemático a 3.152 metros sobre el nivel del mar. Un sitio donde muchas personas vienen en busca de un milagro, otros vienen por venir a conocer el turismo, mucho turismo en este lugar. Pero necesitamos en este tiempo levantarnos nosotros, los hijos de Dios, y ponernos en la brecha para poder pedir que el Señor ayude, restaure nuestra nación, restaure nuestra tierra. El Señor Dios Todopoderoso tiene grandes cosas para este mes de febrero para cada uno de nosotros, pero es tiempo de despertar, guerrero, porque muchos están dormidos. Ustedes pueden ver que tengo aceite de oliva, que simboliza el Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo. Lo he traído para ungir este lugar y para consagrarlo, creyendo que nuestra oración tiene poder, que nuestra oración es poderosa. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. El Señor está buscando hombres y mujeres que se levanten como guerreros en esta nación y en cualquier nación de la tierra, porque de verdad estamos viviendo tiempos difíciles donde solo Dios puede romper todo lo que no es de Él. Este lugar lo vamos a consagrar para Él. Invito a todas las personas que viven en la ciudad de Bogotá para que me acompañen este día en oración por este lugar hermoso que Dios nos ha regalado. Bogotá es una ciudad preciosa y por eso vamos a transmitir desde Bogotá para que usted conozca quiénes somos, porque somos un país precioso. Colombia es una nación hermosa. Por eso hoy queremos bendecirte que mires nuestra capital. Esta es Bogotá. Vamos a consagrar este lugar y declaramos sobre esta tierra que este aceite es símbolo del Espíritu Santo, lo derramamos en este lugar para que proteja al Señor nuestra tierra, perdone nuestros pecados, limpie y sane esta tierra que nos ha regalado. Consagramos a Monserrate bajo el pacto de la sangre de Cristo y bajo un Cristo resucitado, no un Señor caído, un Cristo que vive y reina y levanta y resucita a nuestra ciudad y a nuestra Colombia hermosa. Bendecimos cada habitante de esta nación, de esta Bogotá, declarando la unción fresca del Espíritu Santo sobre cada vida y cada corazón y cada persona que nos está viendo. Y derramamos una vez más el aceite de la unción sobre nuestra Bogotá. Sobre nuestra hermosa Bogotá, ungida por el Espíritu Santo de Dios, y comienza un nuevo tiempo en el mes de febrero. Nuestra capital, nuestra Colombia, tendrá un cambio transformador por el Espíritu Santo de Dios. Prepárate, guerrero, y levántate y despiértate. Un abrazo grande desde Bogotá, Colombia.